Bienvenidos amigos de Colombia al Día, un programa más de nuestra serie. Hoy vamos a hablar con la abogada Nera Schaeffer, una barranquillera que lleva muchos años aquí en el sur de la Florida. Bienvenida, Nera. ¿Tú naciste en Barranquilla? Sí, y estudiaste, señor. En Barranquilla. Así es, Enrique. Yo nací en Barranquilla y estudié en mi secundaria toda mi vida y también fui a la Escuela de Derecho en la Universidad del Norte en Barranquilla. Barranquilla, como muchos de ustedes saben, es la puerta de oro de Colombia. Los barranquilleros dicen que por allí entró todo en Colombia. No solamente buena parte de la inmigración, sino el fútbol, la radio, los textiles, el arte, porque al pie de Barranquilla está en la desembocadura del río Magdalena, arteria muy importante de comunicación en Colombia. De manera que la doctora Nera Schaeffer es de una ciudad en donde hay gente de muchos lugares. Allí llegó mucha inmigración y por esa razón hay escuelas, colegios, alemanes, italianos, así hebreos, es. Palestinos, árabes, libaneses, de todo eso, ¿no? Sí, es una población muy diversa, muy, muy parecido a lo que tenemos en Miami, pero obviamente a menor escala. Pero sí, sí, crecimos con orígenes de todas partes del mundo, así es. Por esa razón, entre otras cosas, por ejemplo, Alejandro Obregón, de raíces catalanas, uno de los grandes pintores colombianos, se estableció allí y creo que también estableció vínculos para que los textiles y muchos negocios de España se radicaran, se hicieran alianzas con Barranquilla, ¿no? Sí, claro, y en efecto es una ciudad industrial, más que nada Barranquilla. Tenemos muchas fábricas de confecciones, muchas de estas personas que llegaron de otros países emprendieron este tipo de negocios y hoy en día es una ciudad principalmente industrial, Barranquilla. Además de eso, Barranquilla era la ciudad más moderna de América Latina a raíz de la llegada de un norteamericano que transformó las empresas públicas de Barranquilla y era modelo para todas las ciudades de América Latina. ¿Cómo se llamaba él? ¿No recuerdas? No recuerdo el nombre. Un norteamericano. Este hombre desarrolló una infraestructura, administración, hasta la aviación nació en Barranquilla, en Colombia. La primera empresa aérea de América de pasajeros, por encima de los Estados Unidos, fue barranquillera, ¿no? Okay. Porque allá estuvieron unos alemanes y con unos paisas pues crearon SCADA, la Sociedad Colombo-Alemana de Navegación, de Aeronavegación, que llegaron hasta Los Cayos. Eso es para decirles, para indicarles que esa es una ciudad de mucha importancia. Entonces, de allá viene nuestra invitada, la abogada Nera Schaeffer. Y estudiaste el derecho allá. Colegas, entiendo que tienes amigos que están en el Congreso, en la actividad pública importante de Colombia. Sí, sí. Yo me gradué en la Universidad del Norte de Abogacía. Muy poco después de que me gradué me vine para Estados Unidos. Así que realmente mi ejercicio en la práctica profesional fue muy corta en Colombia, pero tengo muchas amistades que se quedaron allá, que son hoy en día líderes no solamente locales, sino a nivel nacional, en el Senado. Tengo amistades en los consejos, en las alcaldías. Es muy gratificante ver que este grupo de estudiantes que en un momento dado estábamos sentados en las escaleras de la universidad y pensando qué iba a ser de nuestro futuro, hoy en día la mayoría son personas que son líderes. Abogada Nera Schaeffer, entonces llegaste a Miami y ¿revalidaste tu título acá? Bueno, en realidad tenía opciones. Una de ellas hubiese sido revalidar. En realidad mi meta era ser abogada en este país, ya que cuando yo me vine, pues mi intención era quedarme a vivir aquí. Entonces yo decidí volver a empezar a estudiar aquí. Así que yo realmente fui a la universidad de nuevo y me gradué aquí en la universidad, en la Escuela de Leyes. De manera que es una fantástica experiencia que nos permite saber qué diferencias hay entre estudiar derecho en un país como Colombia y en los Estados Unidos. ¿Qué nos puede totalmente contar? Diferente. Son dos experiencias completamente distintas, pero las dos son muy gratificantes y obviamente aprende uno muchísimo porque aprende no solamente a distinguir las legislaciones en el mundo entero, sino que cuando se le enfrenta a uno con una pregunta por ejemplo un cliente internacional, uno tiene pues esa idea de cómo esa persona viniendo de esa legislación puede acogerse a nuestra legislación aquí en Estados Unidos. Entonces me ha servido mucho, especialmente en mi práctica, que obviamente en emigración estoy expuesta a lidiar con personas de todas partes del mundo.
Tenemos en Colombia, seguimos el código napolitano, somos el código napoleónico, y tenemos todo lo que es el derecho romano, todo esa base de un código. Aquí es distinto, aquí todo esa base de la precedencia. Es lo que pasó anteriormente es lo que nos va a regir en el futuro. Entonces sí, son dos legislaciones completamente diferentes. Cada una tiene sus pros y sus contras, obviamente. Yo supongo que tenías ventaja frente a tus compañeros entonces, cuando estudiabas aquí. Fue difícil al principio, Enrique, te cuento, porque obviamente pues no tienes el lenguaje fluido como los otros compañeros con los que estás compitiendo. Entonces fue muy difícil el primer semestre, el segundo semestre, pero en cierta forma sí tuve ventaja porque ya tenía ese entrenamiento de la educación anterior en Colombia, sí. ¿En qué se hace énfasis en Colombia y en qué acá en los Estados Unidos en el campo del derecho? Por ejemplo, una diferencia muy grande entre los dos sistemas es que aquí tenemos el sistema del jurado. Aquí el jurado pues decide prácticamente el caso con ciertas instrucciones que el juez le da. En Colombia no tenemos esa figura. El juez es quien mira la evidencia, la revisa y últimamente toma una decisión. Entonces, eso es una diferencia muy, muy grande entre los dos sistemas. En mi opinión, el sistema en Estados Unidos es un sistema muy justo o se trata de ser muy justo y creo que es por esa razón, porque tenemos el jurado, quien es un organismo completamente aparte al juez, al fiscal, quien es el que últimamente toma una decisión en un caso. Eso pienso yo que es la diferencia más grande entre los dos sistemas. Y obviamente el hecho de que en Colombia, por ejemplo, el juez realmente interpreta la ley que está en el código, pero no se crea una precedencia en un caso. Aquí en Estados Unidos el juez inclusive crea una nueva forma de pensar y de ideología y de legislación cuando decide un caso. ¿Seremos en Colombia un país... Bueno, siempre se ha hablado que es un país de leyes, pero hay mucho leguleyo, hay mucho truco, mucha vuelta en el campo judicial? ¿Son más prácticos acá, tú crees? Yo pienso que sí. En Colombia, como te digo, no tuve la oportunidad de tener una práctica de muchos años, pero sí, obviamente, el hecho de que son 5 años que estudias en la Escuela de Derecho y el último año tienes que hacer un año entero de prácticas y luego, pues, sí estuve expuesta a lo que era ir a los juzgados, tramitar procesos. Es mucho, la burocracia es mucho más alta en Colombia que aquí. Aquí los procesos son más simples. Y pues obviamente ahora con la tecnología en los últimos 10 años, ¿no? Se ha facilitado mucho lo que es el practicar las leyes aquí en Estados Unidos. Lo cual no te puedo decir qué está pasando en Colombia porque hace mucho tiempo que estoy fuera de eso, ¿no? Pero sí, definitivamente en Estados Unidos practicar leyes es mucho más práctico que en Colombia. Ya. Definitivamente. Bueno, y terminaste la carrera. ¿4 años? Aquí son 3 que hice en la universidad, porque los 4 años iniciales que son de college me los validaron por los 5 años que había hecho en Colombia. Entonces fueron 5 en Colombia y 3 aquí. ¿Y de entrada te inclinaste por la inmigración o fue en el desarrollo? Sí, no, inclusive aquí en la universidad, mi último año, que también es de prácticas, yo lo hice que es como un consultorio jurídico, aquí se llaman clínicas, yo hice la clínica de migración. Tenía muy definido cuál era mi objetivo y quería estar en el campo de migración. Este país es maravilloso, ¿no? Yo creo que el único país del mundo que tiene un departamento tan gigantesco y también montado sobre inmigración. De tal manera que tú llegas en tal fecha, estableces ciertos compromisos, sabes más o menos en qué semana vas a ser residente, cuántos años faltan para que seas ciudadano. ¿Eso no ocurre en otro país? Absolutamente, Enrique, y es irónico porque nos quejamos todo el tiempo de que las leyes de migración necesitan una reforma, que están rotas, y sí es cierto, pero en cuestión de procesamiento, en cuestión de organización, el Departamento de Homeland Security ha demostrado que realmente puede y tiene la capacidad para procesar todas estas aplicaciones que llegan diariamente. Es un órgano bastante organizado, obviamente tiene vacíos que hay que llenar,
pero en general es una práctica que está bien organizada. Bueno, y entonces tú tienes tu bufete aquí, estás en Aventura y estás en Kendall, tienes tus oficinas y tu equipo, y te dedicas a asesorar y a atender gente que necesita resolver sus problemas de inmigración. Estamos hoy hablando sobre una propuesta de reforma migratoria, ¿no? Cuatro republicanos, cuatro demócratas la han registrado en el Congreso. Así es. ¿Qué vida le ves a eso? ¿Qué posibilidades? ¿Qué te llama la atención? ¿Ya la has leído? ¿Qué puedes comentarnos? Claro, no solamente la he leído, Enrique, he estado muy involucrada en todo este proceso, ¿no? Que por muchos años hemos anhelado que haya esta reforma, y que hay muchos grupos que han luchado, no solamente por los Dreamers, por ejemplo, los soñadores, ya tenían casi 10 años que este proyecto de ley año tras año se había presentado y no había sido exitoso. Entonces muchos grupos, muchos abogados, mucha gente por muchos años hemos estado activos en esto. Justo el año pasado, con el caso de Daniela Peláez, que he tenido el honor de representarla, pudimos ir a Washington, y pienso que ese caso en el que ella, siendo la mejor alumna de la universidad, del colegio, teniendo propuestas de universidades muy prestigiosas en los Estados Unidos, tenía que irse en 30 días. El juez le dijo, no tienes caso, tienes que irte en 30 días. En ese momento ella me contactó, iniciamos la relación laboral, nos fuimos a Washington. Y cuando los legisladores con los que nos reunimos hablaron con ella, estaban todos impresionados. ¿Cómo es posible que una persona con la inteligencia de ella, la capacidad y lo que puede dar de vuelta a esta comunidad donde la hemos visto crecer, la vamos a mandar de vuelta a un país que no es ni siquiera su país, que ella no conoce? Porque ella nació en Colombia. Y vino aquí a los cuatro años. A los cuatro años. Estamos hablando de Daniela Peláez, un caso muy sonado aquí en los Estados Unidos. Y la abogada Nera Schaefer fue la que llevó el caso adelante y lograste, ¿no? Que... Bueno, dentro del marco de lo que está sucediendo, pienso que el caso de ella fue muy importante. Te voy a explicar, es mi opinión. En ese momento, pues, se abrieron los ojos en Washington hacia algo que en ese momento era prohibido. Tú no podías usar la palabra Dreamers o Dream Act o soñadores. Un grupo de legisladores no quería ni siquiera reunirse con ella, y conseguimos que se reunieran con ella. Al ver realmente de lo que estábamos hablando y que era la causa de la cual estábamos luchando, se dio esta oportunidad. Obviamente esto, más el hecho de que era un año de elecciones, más el hecho de que los hispanos, al ver no solamente el caso de Daniela, sino el caso de muchas familias separadas, siendo deportadas sin necesidad, pues se unieron, pienso yo, solidarios, y hicieron una protesta, pienso yo, pacífica en las elecciones. Dijeron, mi voto no va para el que quiere o el que está abogando una deportación individual. Mi voto va para el que realmente reconoce a este grupo de gente que está aquí por muchos años y que puede ser, o que va a ser y que es productivo a nuestra comunidad. Entonces pienso que fueron eventos que fueron desencadenados el año pasado, justo porque era un año de elecciones, que nos llevó a lo que ahora es una propuesta de reforma migratoria. ¿Qué ventajas le ves? ¿Qué aspectos positivos le ves? Bueno, pienso que el hecho de que haya sido trabajada por un grupo bipartidista es muy importante, es supremamente importante. Porque va a tener más posibilidades de salir adelante. Así es. Obviamente va a haber oposición, obviamente van a haber cambios. Ya estamos hablando de algunos legisladores que están haciendo propuestas para enmendarla, pero no hemos escuchado aquel que diga, no, esto es imposible, que era el tema hace un año cuando fuimos a Washington. Marco Rubio, el senador Marco Rubio de la Florida, es uno de los ponentes, ¿no? Marco Rubio, pienso yo que fue el que inició toda esta revolución, y él realmente quería hacer un cambio para los inmigrantes. Inclusive te voy a contar algo que no se lo he contado a la prensa todavía. Cuando el caso de Daniela salió al público, la razón por la cual fuimos inicialmente a Washington es porque Marco Rubio me llamó y me dijo, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que estamos deportando a alguien como tu clienta? Quiero reunirme contigo, quiero ayudarte a buscar una solución. En ese momento yo dije, claro, me voy a Washington, pero la llevo a ella y a su hermana, porque realmente la reunión sin ellas no hubiera sido igual. Claro. El éxito que tuvimos fue porque Daniela representaba
lo que era esta causa para los soñadores. ¡Qué fantástico! Sí. De manera que hay que agradecerle a Marco Rubios, el senador de la Florida, por ese gesto. Y lo pone a él en el tapete de los políticos importantes que entiende esta causa. Sus padres llegaron de Cuba también, de manera que él es un fiel intérprete de esta problemática. Así es. ¿Quiénes se van a beneficiar si la ley, si el proyecto se convierte en ley tal como está? Bueno, según como están los borradores que se han publicado, son las personas indocumentadas que entraron a este país antes del 31 de diciembre del 2011. Obviamente tienen que pasar un chequeo de un pasado judicial, que no hayan tenido problemas con la justicia serios, o sea, crímenes serios. No sabemos todavía, no han expresado todavía de qué delitos estamos hablando, qué les consideran a ellos un delito serio, no lo sabemos todavía, pero así es como está formulado inicialmente la propuesta. Pero en términos generales, de acuerdo con la fecha, abarca a la mayoría, porque solamente excluye a los que entraron en 2012 y año, ahora, por ejemplo. Exacto. De manera que, bueno, en comparación cuando pasó la amnistía, que pues, tenemos que tener mucho cuidado porque realmente esto no es una amnistía, pero cuando pasó la amnistía del 86, el requerimiento era que tenían que haber estado aquí 4 años antes. O sea que sí, en comparación, no estamos mal. Obviamente sí se va a quedar un grupo grande por fuera. ¿Tú crees? Pero, ¿por qué? ¿Cuáles? Bueno, los que llegaron el año pasado se van a quedar por fuera, pero no puede abarcar a todo el mundo, ¿no? Ahora, se ha discutido mucho sobre las limitaciones que va a tener, de que no van a tener camino para ser ciudadanos normales, sino que tienen que esperar un tiempo. Sí. Inicialmente, un tiempo de 13 exacto, años, ¿no? Sí, es bastante, pero... Mira, la mayoría de la gente que se va a beneficiar tiene muchos años de estar aquí, muchos años de no poder tener un permiso de trabajo, de no tener una licencia de conducir, de no estar, de no ser parte de la comunidad. Entonces, el hecho de que van a poder hacerlo, la ley lo que dice es que inicialmente va a haber un periodo de registración en el cual estas personas van a tener un estatus legal que se llama registro provisional de inmigración. Durante ese registro provisional, que va a durar 10 años, estas personas tienen que pagar impuestos, tienen que aprender el lenguaje, tienen que conocer la historia americana, y luego de esos 10 años van a poder aplicar por la residencia. Luego de 3 años de ser residentes van a poder aplicar por la ciudadanía, pero durante esos 10 años van a tener permiso de trabajo, van a tener permiso para viajar fuera, en el exterior, y van a poder tener una vida normal, licencia de conducir, un trabajo donde le paguen bien como a cualquier otra persona. Así que es una solución. Es una solución más que otra cosa. ¿Qué casos se te han presentado de los clientes que te llegan alrededor de esto? ¿Algo que sea diferente, que sea novedoso? Bueno, en realidad novedoso realmente no es, porque siempre vas a ver el mismo patrón, ¿no? El que se casa, el que tiene hijo, el que no puede conseguir... Que los hijos nacieron aquí. Exactamente, que la familia se separa, exactamente. Eso es básicamente lo que esta propuesta de ley está tratando de aliviar, este tipo de escenario, ¿no? Que es el que se presenta normalmente. Tenemos otros escenarios que también están, que van a ser parte de la ley, que son aquellos que quieren venir a montar un negocio, que quieren venir ya con sus documentos legales desde su país, y para ellos también hay una propuesta de cambios en esta ley que aumenta las visas de trabajo. O sea que es una propuesta que, si la miras en un término complejo, es bastante generosa. Estamos hablando de que vamos a poder arreglar el problema de los casi 11 millones indocumentados. Vamos a poder, por ejemplo, el grupo de los soñadores tiene un lugar muy especial en la propuesta. Ellos no van a tener que esperar 10 años para hacerse residentes. ¿Sino? 5 años. Uh-huh. Los soñadores van a poder, en 5 años, después de estar en este estatus legal, van a poder hacerse residentes e inmediatamente van a poderse hacer ciudadanos. No tienen que esperar los 3 años para ser ciudadanos. Los agricultores, por ejemplo, también van a poder hacerlo. Si están trabajando en el campo y están certificados como trabajadores del campo, estos agricultores van a poder también obtener su residencia en 5 años y van a poder traer a su familia.
Ah, pero entonces, o sea, los agricultores tendrían una ventaja sobre los otros también. Así es. Es un tipo de negociación esta propuesta de diferentes áreas del país. No es solamente que está beneficiando al latino, que está beneficiando al asiático. No, está beneficiando a un grupo grande realmente de inmigrantes, y por eso la diversificación de estos 8 legisladores iniciales, cada uno ha dicho: yo quiero esto para mi grupo, yo quiero esto para mi grupo. Claro. Estamos conversando con la abogada Neda Schaefer, abogada de inmigración. Y una de las controversias que he escuchado tiene que ver con se suspende el derecho que le da en este momento la ley de inmigración a los hermanos. Es decir, un hermano ciudadano puede pedir a sus hermanos. ¿Eso se cortaría? Sí. Es una pérdida. Es una pérdida. Es una pérdida, pero ganamos otras cosas. Por ejemplo, la ley dice que los esposos de residentes y que los hijos menores de 21 años de residentes ya no van a tener que esperar en línea. O sea, ya no van a estar en ese sistema de visas esperando 5 o 6 años que su visa está disponible. La visa de ellos va a estar disponible inmediatamente. Entonces, como te digo, es una negociación, una cosa por otra. Perdemos la oportunidad de los ciudadanos americanos de traer a nuestros hermanos, pero le estamos dando la oportunidad a los residentes de que sus esposos, sus esposas, sus hijos menores de 21 años no tengan que estar separados de ellos. De manera que los que tengan hermanos en sus países, que hagan el trámite rápido. Este es el momento. Este es el momento de hacerlo. ¿Tú estás atendiendo todas esas? Yo estoy atendiendo este tipo de casos, absolutamente. Sobre el perdón del que se habla, que concede el presidente Obama, ¿en qué consiste? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, es importante que tú mencionas este perdón, porque la propuesta de la reforma migratoria es una propuesta, es decir, no existe todavía, no está realmente vigente. Esperamos que pase pronto en el Senado y de ahí tiene que pasar a la Cámara de Representantes para que se pueda convertir en un proyecto aprobado y que el presidente la firme antes de que sea una ley. Así que todavía tenemos un poco para llegar allá. Pero lo que sí tenemos ahora y que las personas se pueden beneficiar ahora mismo son los perdones. Estos perdones prácticamente son en realidad una política de aplicación de las leyes de migración que ha generado la administración del presidente Obama para también evitar que la familia de los ciudadanos americanos estén separados por mucho tiempo. Lo que la ley normalmente antes de esta nueva política decía era: ok, si tú llegaste a este país y tienes más de un año de que te quedaste fuera de estatus o que entraste por la frontera y te casas con un ciudadano americano, en ciertos casos no vas a poder obtener tu residencia en este país, tienes que ir de vuelta a tu país y cuando te vas no puedes regresar en 10 años. Lo que hacen estos perdones que ahora están vigentes es que ese procesamiento, ese perdón de esos 10 años de penalidad para reentrar, se va a tramitar desde aquí de los Estados Unidos. Entonces, cuando el Departamento de Homeland Security te aprueba ese perdón, te perdona esos 10 años de penalidad por haberte quedado ilegal, ya tú puedes ir a tu país a recoger la residencia y regresar sin ningún problema. Entonces, el tiempo de separación de la familia se va a cortar tremendamente. Entonces, aquellos esposos de ciudadanos americanos, hijos de ciudadanos americanos, padres de ciudadanos americanos, que tienen ese impedimento, por ejemplo, porque entraron por la frontera, porque no fueron admitidos en el momento que entraron, pueden ahora mismo beneficiarse de este perdón. Pues son muy buenas noticias, entonces. Son muy buenas noticias, Enrique. ¿Qué crees, cómo va a impactar sobre la reforma los episodios de las bombas en la maratón de Boston? Mira, yo espero que el impacto no sea fuerte. Definitivamente cuando vemos un extranjero involucrado en un acto tan terrible como este, pues obviamente pensamos dos veces. Yo soy extranjera también de alguna manera, hoy en día soy ciudadana americana, pero espero que aquellos que piensan oponerse a la propuesta de ley no usen este terrible incidente para como una excusa para oponerse. Pienso que personas con problemas mentales o personas con ideas tan extremas como estas pueden venir de cualquier nacionalidad, inclusive de aquí mismo, de nuestro suelo. Entonces pienso, ha ocurrido en muchas ocasiones. Espero que no sea un impedimento para que la reforma siga adelante. Pues vamos a todos a hacer fuerza
y a poner nuestra energía positiva para que esa reforma prospere, salga pronto, a fin de que se favorezcan todos los que necesiten. Así es. Porque hay gente que lleva mucho tiempo aguardando ese momento. Es tiempo, es tiempo. Este es el momento. Yo pienso que si no pasa ahora, va a ser muy difícil que volvamos a retomar este momento. Tiene que ser ahora. Y me complace ya al final del programa registrar que la abogada Nera Schaefer ha sido seleccionada como la abogada más efectiva por el Daily Business Review, ¿no? Así es, Enrique. Así que eso quiere decir que trabajas muy disciplinadamente. Es mi pasión. Soy muy apasionada con mis casos, con mi profesión. Me gusta y soy muy dedicada a ellos. Bueno, nació en Barranquilla esta prestigiosa y eficiente abogada de inmigración, Nera Schaefer, quien nos ha permitido conocer mucho más sobre este proyecto de reforma migratoria que confiamos que sea aprobado pronto para beneficio de tanta gente. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. A ustedes, como siempre, los invito todos los domingos, cita con Caracol, a las 11 de la mañana en la 1260. Llevo 25 años invitando y haciendo reportajes para que ustedes conozcan gente de tantos lugares. Felicidades. Amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo usted disfruta de la programación en español en este, su canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web WLRN.org. Sintonice esta noche y vea Noche Latina por su canal 17. De boleros a paisajes a sones, usted verá más de 4 horas de la música e historia que nos llevará por el tiempo. Recuerde, esta noche a las 7 p.m., Noche Latina, aquí en su canal 17. De integración, de progreso y libertad.